Talleres, en el Club Talleres de la ciudad de Paraná. Nosotros entrenamos los días lunes, miércoles y viernes con pre-mini, que es esta categoría, y mini, que viene luego. Bueno, la metodología de trabajo consiste en lo que es pre-mini, lunes, miércoles y viernes, que te decía, es media hora de físico y una hora de básquet, los días lunes y miércoles. Los días viernes es solamente una hora de básquet. Ya implementamos lo que es la parte física con los de los chiquitos, como para hacer un hábito deportivo para cuando sea más grande. El objetivo primordial nuestro, siempre lo digo como docente, como profe primero, es la formación de personas. A través del deporte inculcamos los valores, los principios, todo lo que hace a la formación de la persona, como te decía, de hábito, de disciplina, el acostumbrarse a los horarios, a cumplir un reglamento, ya sea deportivo, de convivencia dentro de las prácticas, dentro de la institución. Pero el objetivo primordial es el de la formación de personas. Llevadero es porque siempre y cuando uno lo tenga claro lo que es lo que quiere, pero se hace complicado más que nada porque al chico le cuesta entender ese objetivo, hasta que por ahí ya es un poco más grande y va entendiendo de cuál era el objetivo de chiquito. Pero sí se puede hacer, obviamente, trabajando bien, como lo hacemos nosotros, considero yo, siempre dando el ejemplo como profe, llegando a horario, siempre bien presentable, sabiendo dialogar con los chicos, tratándolos bien. Ellos son los primeros que se dan cuenta de cómo deben ser o hacerse, por decirlo de alguna manera, las cosas. Y ellos copian mucho, a través del ejemplo, como uno empieza a trabajar en esto, digamos. Yo, la verdad, me llevo por ahí, tenemos mucha discrepancia, porque es muy difícil hacer entender a los padres de que uno está a dar el resultado y no es primordial ni es lo principal que uno busca. Se busca otro tipo de resultado en lo humano, pero no en lo deportivo. En lo deportivo, en lo que ganar o perder, pasa un segundo plano. Lo que pasa es que nos ponen un tablero, un resultado muchas veces, un arbitraje, y el contexto que rodea a los chicos por ahí no es el adecuado para lo que uno quiere trabajar. Más allá de eso, está en uno aislarse de ese contexto competitivo para poder lograr en el chico el objetivo que uno quiere, que es la formación de personas. Pero bueno, nos llevamos, caminamos paralelo, pero bueno, hay que tratar siempre de tener claro uno como profe, como líder de grupo, qué es lo que uno quiere. ¿Quién te gusta? Stephen Curry. ¿Sí? ¿Y le copias algo? No. ¿No le querés copiar nada? ¿Cómo tira? Porque ¿de dónde tira la mente? No, le copio. ¿No? ¿Y cómo sos tirando? Curry y Jordan. ¿Eh? Curry y Jordan. ¿Te gustan los dos? Sí. ¿Y tu compañero? ¿Cómo te llevas con tus compañeros? ¿Eh? ¿Cómo te llevas con tus compañeros? Bien. ¿Te gusta practicar? Sí. ¿Qué te gusta de todo? Cuando hacemos partido. ¿Sí? ¿Qué te gusta de él? Cómo la vuelca, cómo penetra. ¿Y practicás volcarla así con él? No llego. ¿Y cuando llegue va a practicar? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y te va a salir?
¿Qué te gusta de venir acá? Me gusta venir a las prácticas, jugar a los partidos, tengo amigos también. ¿No te aburre la práctica? No. ¿Te divertís? Sí. ¿Cómo te llevas con los chicos? Bien, me llevo bien. ¿Tenés amigos? Sí. ¿Cuántos amigos tenés? No sé. ¿Mucho? ¿Acá, sí. ¿Acá en el club? Sí. ¿Sí? Yo juego al básquet hace 5 o 6 años. Bueno, y me parece muy divertido porque puedo participar con mis amigos, puedo divertirme, puedo hacer lo que sea. Tenés cara de pícaro. Sí. ¿Sos de hacerle chistes a tus compañeros? No. Pasa eso en la escuela, pero acá no. Porque acá te reten y te sacan. Bueno, ¿qué jugador te gusta? A mí me gusta LeBron James, porque me gusta cómo la vuelca, todo. Acá tengo la remera. Ah, fanático, sí. A ver, mostrala. Yo tengo la remerita y, bueno, me gusta cómo hace, cómo juega, la actividad de que hacen en la práctica, no, me gusta. Ah, entonces cuando sea grande vas a jugar con él. Y capaz, si me sale la volcada, que antes. ¿Qué me gusta de venir? ¿Qué te gusta de jugar al básquet? ¿Tirar al aro? ¿Te gusta marcar? Me gusta marcar, tirar al aro, hacer más. Y profe, ¿cómo estuve? Mira, Diego, buenísimo lo tuyo, pero dedicate a otra cosa. La verdad, seguí con lo tuyo.